Es el Margallán, junto al río Gamo, uno de los cauces poco conocidos por los abulenses, a pesar de que muestra interesantes condiciones para un profundo estudio sobre él. Nace en la Sierra de Ávila, en tierras de Vadillo y Villanueva del Campillo, y su curso alto atraviesa una interesante zona de encinar declarada de protección especial para las aves. Aguas abajo, baña el término de Cabezas del Villar antes de abandonar la provincia de Ávila hacia tierras salmantinas. Pueblo con gran pasado histórico es el de Cabezas, que aún queda reflejado en alguna de sus construcciones. En sus tierras tuvo lugar un enfrentamiento armado en 1215 entre las milicias abulenses del Reino de Castilla contra los concejos de Salamanca, Toro, Alba y Salvatierra de León. Un recorrido a pie nos permitirá adentrarnos mejor en su historia. Siguiendo el cauce del interesante y curioso río Margañán, que nos llevará también hacia uno de sus molinos abandonados, que en el pasado debió tener una intensa actividad. También visitaremos la ermita de Zurraquín, así como los restos del castillo cercano, cuya torre almenada destaca desde la lejanía. Pero nuestro destino de hoy son las cuevas de Cabezas del Villar, llamadas por otros de Zurraquín, también del Margañán y de Malpartida por algunos habitantes de este cercano pueblo salmantino. Bajo todo este inmenso bloque de rocas, nadie se puede imaginar que existen unas cuevas interesantísimas. Es increíble cómo la naturaleza ha modelado el granito y cómo la fuerza del agua de este arroyo ha sido capaz de horadar todos estos bloques. Parece mentira que en plena Sierra de Ávila y casi en la Moraña exista este tipo de formaciones. Vamos a meternos en las cuevas de Zurraquín. Vamos a ver qué vemos aquí dentro, pero tiene muy malas pintas. Complicada y estrecha es su entrada, pero la amplitud en el interior de la primera estancia nos sorprende. Hemos conseguido entrar en las cuevas de Zurraquín. Parece increíble que por este agujerito que hay ahí nos hayamos metido. La estancia esta es bastante amplia. Cabemos aquí, podemos caber 10 personas o 12 personas tranquilamente. Y es curiosísimo que cómo la fuerza del agua ha sido capaz de horadar el granito, porque son bloques de granito bastante grandes y el agua poco a poco ha ido horadando esta cueva. Dicen que en invierno el ruido es ensordecedor, es decir, corre el agua a una velocidad bastante grande y el ruido es impresionante. Probablemente volvamos en invierno para comprobarlo, pero de momento vamos a meternos un poquito más para adentro para investigar en estas cuevas tan curiosas. El granito labrado por el agua
ha creado huecos y curiosas formas redondeadas. Y el agua del río, incluso en pleno verano, ocupa las zonas más bajas de la cueva, haciendo muy difícil su avance por ella. Hay rincones que podríamos considerar totalmente aptos para el barranquismo. Buscamos la forma más segura de pasar hacia otro de los espacios más grandes, que vemos al final de un estrecho pasadizo. Aunque el río en nuestra visita no presentaba caudal alguno, dentro de la cueva varios charcos tienen más de un metro de profundidad. La mica de las piedras lanza destellos dorados y plateados bajo la luz de nuestras linternas, y el reflejo del agua sobre ellas cambia por completo nuestra percepción inicial, convirtiendo la oscuridad en una bella policromía. A pesar de la dificultad para continuar de una cueva a otra, nos animamos a intentarlo y pasamos a otra estancia algo más amplia que la inicial. Estamos en una segunda estancia de la cueva de Zurraquín. La verdad que da un poquito miedo porque hay unos bloques de granito sobre nuestras cabezas tremendos y espectaculares. Pero se está bien aquí y la humedad no es muy grande, a pesar de que tenemos unos charcos de agua bastante profundos aquí abajo. Y la vista es espectacular, es un sitio muy agradable, una estancia grande. Estoy calculando, yo creo que unas 20 personas podrían caber aquí tranquilamente. Y bueno, lo que es curiosísimo es que en plena Sierra de Ávila y casi en la Moraña encontremos unas cuevas de estas características. Seguramente muy desconocido por todos los abulenses. Invitamos a venir aquí, eso sí, con mucha precaución, porque como habéis visto, la entrada no es nada fácil. Y yo creo que el recorrido por ellas va a ser también un poquito complicado. Estas enormes masas pétreas nos aíslan del exterior. Aquí se aprecia el silencio. Si apagamos las linternas, la oscuridad que nos envuelve y el sonido del aire que penetra por los huecos nos deja paralizados y nos permite meditar unos minutos. El viento en el interior crea pequeñas ondas que mueven ligeramente la superficie del agua y se reflejan sobre las piedras proyectadas con nuestros focos y linternas.
no puedo casi ni hablar. Resulta un poco complicado para los que somos de mediano tamaño entrar por estos agujeros, pero desde luego la sensación es espectacular. Te sientes muy pequeño aquí, entre todos estos bloques de granito. Y voy a ver si soy capaz de meterme un poquito más. Las rocas redondeadas y el lago del cauce no hacen nada fácil este recorrido. Al otro lado, nuevas e impresionantes estampas con el agua, la arena y la roca fundiéndose en bellas imágenes para el recuerdo, que grabamos y fotografiamos casi de forma compulsiva. Seguimos la marcha por otras estancias con enormes y amenazantes bloques de piedra sobre nuestras cabezas. Y regresamos a la superficie, no sin dificultad. Hemos salido de las cuevas de Zurraquín y nuestro trabajo nos ha costado, no crean que no. Hemos tenido de todo. Uno se ha metido por el agua hasta la cintura. Ha habido alguna caída de cámara, algún golpe nos hemos pegado también. Entonces demuestra que estas cuevas son muy interesantes ecológicamente hablando y sobre todo a nivel geológico, pero hay que visitarlas con mucho cuidado y muy bien preparados. No aconsejamos una visita al público en general, salvo que estén con las medidas de protección adecuadas y sobre todo con un guía, porque hay algunas que se entra fácilmente, pero a veces no sabes por dónde salir. Dejamos el cauce atrás, siguiendo una senda casi invisible, en busca del camino vecinal en dirección hacia el pueblo, recordando el interesante recorrido realizado, el castillo y la ermita, pero sobre todo unas cuevas muy desconocidas, pero con un enorme interés geológico y natural. Tengo canciones secos ahí en el coche. De reserva.